Porque a nosotros sí nos preocupan las colas del hambre. Fijaros, lo primero que hicimos cuando llegamos al Gobierno de España, en junio, fue exactamente eso. Aprobamos una partida presupuestaria para que se abrieran los colegios y los niños y las niñas pobres, que los hay, aunque Ayuso no los quiere ver, tuvieran esa comida caliente que desde luego a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Y también quiero hablar de las mujeres, porque libertad es igualdad. Igualdad para decidir con quién estamos. ¿Con quién eh, trabajamos? ¿Con quién vivimos? Y esa libertad la defiende el Partido Socialista. Fijaros, Ayuso y la señora Monasterio ya no se diferencian, es un mestizaje perfecto. Y a mí sí me preocupa que la señora Ayuso gobierne con Vox. Y es que lo va a hacer. Y lo va a hacer porque tiene exactamente su modelo de región, su modelo de país. Y eso me preocupa. Porque las víctimas de violencia de género hoy están amenazadas y están amenazadas también por la ultraderecha y por un ayuso que no defiende a las mujeres, a pesar de ser mujer. Y eso no lo podemos consentir, los vecinos y vecinas de Alcorcón.